Hay 14 años, como antes comentaban, que se incrementó horario lectivo en infantil y primaria, rompiendo un acuerdo que tiramos con anterior gobierno a llegada de Feijó. Hay 12 años que se incrementaron los horarios en secundaria. Levamos todos estos años sin baixar los brazos, sin descansar, con convocatorias de folga, concentraciones, movilizaciones y reclamando a recuperación de todos y cada uno de nuestros derechos. Comenzando por horario lectivo, continuando por unas ratios que sean justas y que permitan atención a diversidades y trabajar en mejores condiciones. Y sobre todo, superando una lacra que a día de hoy es a burocracia y que no tiene nada que ver con la burocracia que había en 14 años. Porque las condiciones de trabajo que tenemos hoy no solo son peores porque teníamos más horario lectivo, es que el ensino cambió radicalmente. Esos tres piares, horario do profesorado, a ratios y a burocracia, éramos que tienen que estar centrados esta negociación. Y como siempre, el Partido Popular llegó a dividir y a introducir los cartos de ecuación, porque piensan que con cartos se los puede comprar. ¡No nos compran con cartos, señor consejero! Esta unidad de acción sindical rompese porque sí lo desechan que están dentro de San Caetano. Es porque enfocan una negociación para dividirnos. Primero dividirnos a los sindicatos. Y después, sobre todo, y eso más grave, dividir al profesorado que es lo que busca. Dividirnos con condiciones diferentes para el profesorado de infantil y primaria y de secundaria en otras etapas educativas. Dividirnos en la aplicación de una reducción de las ratios. Que en algunos casos, en un espacio temporal, como es el caso de infantil, relativamente aceptable, que son los tres cursos que dura etapa, y en otros casos son absolutamente inasumibles. Vives como el caso de primaria con 9 años para completar y secundaria bachillerato, que ya veremos cuándo se negocia y cómo se negocia y cuándo se aplica. Y para el resto de las etapas educativas, nada, ni FP básica, ni ciclos formativos, ni educación a distancia, nada de nada de nada. Esa es la división que buscaba, que nos miremos unos a otros como diferentes. Y esa división está en las ratios, está en horario. Sabedes que reducir a 23 horas en infantil y primaria no implica desde un punto de vista orzamentario prácticamente ningún esfuerzo para esta consejería. Y por eso puso encima de la mesa. Y por eso se negó a reducir horario de profesorado de secundaria. Porque ahí sí que había que hacer un esfuerzo económico. Porque fue el principal afectado en la reducción de las 18 a 20 horas, como antes comentaba compañera. Ahí había que incrementar fondos. Y por eso no quisieron. Por eso tampoco quisieron adiantar la aplicación de la reducción de ratios. Si aquí al final hablamos de cartos. De cartos que no se quieren investir. De cartos que prefieren pagarnos para calarnos y que no lo van a conseguir. Y también, por vez primera, como antes comentaban, es la primera vez desde el año 90 en lo que se aplica un incremento retributivo que no trata por igual a todos y cada uno de los docentes de los centros del país. A ninguém. A quien menos le da, dale 10 euros miserentos en todas las anualidades. A quien más le da, dale lo personal asesor de la consellería, a inspección educativa, cargos directivos y os exemos. Pagando más a quien tenemos más antigüedad. Que muchos de los que estamos hoy aquí, miremos nuestras caras, tenemos 4 o 5 sexenios. Pero preferimos repartir ese dinero entre todo profesorado, linealmente, para reconocer un esfuerzo que todas y cada uno de nos hacemos a diario. Es obvio que para llegar a este acuerdo hizo falta una complicidad. Y esa es una complicidad sindical. Y es obvio que quien aceptó esa complicidad tiene que oír ahora las verdades que estamos diciendo, que hoy aquí estamos representando a mayoría del profesorado y negándonos a tragar o que tragar. Pero no nos engañemos, a última responsabilidad aquí tiene un gobierno, y tiene un gobierno que desprecia al profesorado. Tiene un gobierno que no quiso introducir mejoras que afectasen a todo el mundo. Y esta que está aquí hoy es la dignidad del profesorado. Es a voz del profesorado que no va a baixar los brazos. Que no está dispuesto a tragar lo que le ponen por delante. Esa que rompieron por desgracia unidades sindical, que no rompan a la unidad. Creo que todas y todos, los que hoy aquí estamos y los que no estando secundaron a folga, tenemos un trabajo enorme a partir de mañana. Es el trabajo de convencer a todas
as nosas compañeiras, a todos os nosos compañeros, con independencia do centro que traballamos, sexa nun unitaria, sexa nunha escola infantil, nun instituto, da igual, temos que convencer que non poden mexar por nós, como decía antes a compañera, que non poden mexar por nós, que temos que rebelarnos e que temos que facer fronte a un goberno para torcelo, para conseguir que recoñeza e recuperemos os nosos dereitos. Moitísimas grazas a todas e a todos. Viva o ensino público, viva o profesor Galgo. ¡Viva!